Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que nos ha hecho administradores de toda la obra de la creación esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que la entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. El corazón humano, herido del pecado, tiende a adueñarse de lo que no le es propio. Somos humildes servidores, privilegiados porque el Creador nos ha hecho administradores de lo que es suyo. Ese afán de posesión, ese no conformismo con cuidar las cosas de Dios, sino llegar a creer que son propias, es lo que deja al desnudo esta parábola. Por eso pidamos al Señor poder crecer en este tiempo de Cuaresma, en esa conciencia de revisar nuestros apegos, de revisar las motivaciones de nuestro corazón, de estar en una constante actitud de búsqueda sencilla, humilde, como la vivió y cultivó el santo de Asís. Que por la intercesión de San Francisco, Dios nos ilumine en este camino de santidad para que lleguemos a dar los frutos que Él espera de su pueblo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios Santo entre los santos, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.